Abrir un libro de Julio Verne es como mirar al espejo del calendario actual. Es como leer los avances científicos del periódico de pasado mañana. Es como ver lo que se están imaginando los hombres de hoy. Leer las páginas de un libro llamado Viaje al centro de la Tierra, además de una aventura volcánica, es un paseo botánico, geológico y evolutivo. Es un recorrido a un submundo que contiene vivo un pasado ya extinto, predecesor de lo que somos ahora, u hoy. Viaje al centro de la Tierra, escrito en 1864, nos permite creer, así sea durante solo 137 páginas, que la Tierra tiene un centro y que se puede llegar a él.